Muchísimas gracias, Junior. Continuamos. Les contamos que la serie de muñequitos animados de Disney Channel, The Old House, ha causado un gran revuelo en las redes sociales por aparentemente presentar un personaje de un adolescente supuestamente bisexual. Maylen Reyes nos presenta más en la siguiente historia. Luz Doceda, una adolescente de 14 años de origen dominicano, es el personaje de la serie televisiva que aparentemente es bisexual. La productora de la serie, Dana Terrace, tuiteó: la representación es importante, lo que provocó rumores antes de que saliera la segunda temporada de la serie. Lo extraño de todo esto es promover probablemente de que dentro de la adolescencia se esté legalizando y se esté asimilando esto como un comportamiento normal. Padres condenan la serie animada. Claro que no deben hacerlo, porque eso es lo que llama a los niños a coger un ritmo de vida que no es correcto. Yo respeto la sexualidad de cada cosa, pero los niños no están metidos en esa cosa. El que haga eso está mal. Eso es sabiduría del mal para confundir la humanidad. El voluntariado LGBT dominicano entiende que con el cortometraje animado se hace un llamado a la igualdad y al respeto. Que de una otra manera busca englobar a la población LGBT, una población tan estigmatizada, discriminada. Especialistas en la conducta indican que en países como los Estados Unidos, de donde es originaria la serie, tienen una concepción de la realidad sexual diferente a los que viven en países como República Dominicana. Maylen Reyes, Noticias Telemicro. Un tema que seguramente va a seguir debatiéndose en los próximos días. Continuamos para decirles. Luz es la protagonista de una serie animada llamada La Casa del Búho de Disney Channel y cuenta la historia de una adolescente de 14 años que encuentra un portal que la lleva a otra dimensión y le da la posibilidad de convertirse en bruja. A medida que fueron avanzando los capítulos, la protagonista en principio se sentía atraída por los varones, pero luego la atracción se dio por otra joven bruja. Vale decir que Luz en este caso se convierte en la primera protagonista de una serie animada que incluye el canal mágico, justamente integrando a la diversidad. Y en esta oportunidad su creadora, precisamente a través de Twitter, agradece esta intención de visibilizar a la diversidad y este apoyo importante que brinda la nueva cabeza y el liderazgo del canal Disney. De esta manera, tenemos que decir lógicamente, ¿no? Aquí la vemos a la protagonista, la vemos a Luz con otra de las brujas y la televisión de esta forma intenta de alguna manera mostrar a los colectivos, dar visibilidad a la diversidad. Bueno, vamos con Disney. Bueno, y los tiempos cambian y también lo hacen para Disney porque ha incluido su primer personaje bisexual. Hombre, va a ser para una serie del canal y es esta pequeña bruja de la serie Old House que en los últimos capítulos, bueno, pues se siente atraída por una chica y es el primer protagonista. ¿Sí? Disney ya, bueno... Oye, pero Frozen estaba ahí también, ¿eh? Pero no realmente oficial. Había un personaje de reparto, pero no un protagonista. Claro. También tuvimos el corto Out, ¿sí? Que era una pareja de dos chicos, pero protagonista... Pues esa puerta nueva que Disney está
incluyendo para su público. Ya era hora también, ¿no? Sí. Ya es tarde, pero llega un poquito tarde, en realidad. Bueno, normalizar siempre es bueno. Sí, pero esto tiene debate, ¿eh? Porque normalizar siempre es bueno, pero también luego existe la otra parte, que es coger el clásico, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y llevarlo a normalizar, digamos, a día de hoy. ¿No? Ah, no, no, entonces, a mí eso no me gusta. ¿Entiendes? No se puede mirar con los ojos de ahora las cosas del pasado, ahí porque voy. Nos cargaríamos la historia entera. Ajá. A mí no me toques los Disney de antes, que además yo soy muy de ponerle estas cosas a Luna, me encanta Disney, o sea, sí. Soy muy fan de Disney. ¿Podría? Y esta gente que empieza a estudiar cada cuento, que si esto es por tal, que... Es que son muy trágicos todos, pero yo creo que hay que mirarlo con otros ojos. Siempre han dicho que había como mensajes subliminales. No, Ricky, no vayas por ahí. Que no. Son maravillosos. No se ha comentado. No. Bueno, vamos con cositas de salseo, porque no sabemos si hay crisis entre Sara Carbonero e Iker Casillas. Vamos a ver lo que dice la prensa.